¿Cómo están, bebitos? Buenas tardes, soy Walo, les doy la bienvenida a una edición más de PT, son 2 de la tarde en punto y tengo primero que nada que disculparme con todos ustedes. Sí, esa es la verdad, tengo que disculparme con ustedes porque me he estado portando mal. Me he estado portando mal y lo sé. Y tienen que entender, o sea, no me estoy justificando, pero tienen que entender que tengo también otras cosas que hacer y a veces no me da el tiempo de llegar a la hora. Pero vengo a darles una importante noticia. Vengo a darles una importante noticia. La noticia es que a partir de esta hora, a partir de hoy, mejor dicho, no voy a llegar más tarde a los programas. Pero necesito que me ayuden con una cosa. Para definitivamente dedicarle el tiempo que se merece a PDT, necesito que ustedes me ayuden a escoger algo. El programa de la 1 de la tarde, ¿a qué hora les viene mejor? Utilicen la encuesta que va a ir a la 1, a las 2 o a las 3. Ahí les dejo una encuesta, ustedes voten. Y yo les juro, les doy mi palabra que a partir de hoy o a partir de mañana voy a llegar puntual a la hora ofrecida, a la hora pactada. Les doy mi palabra. Les doy mi palabra, pero depende de ustedes. 1, 2 o 3 de la tarde. Permítanme hacer una llamada para actualizar lo de los lesionados. Ahí está la encuesta. No comenten y respondan la encuesta. 1, 2 de la tarde o 3 de la tarde. Y yo me comprometo con ustedes en llegar puntual. Puntualito. No, no, no. A partir de ahora va a ser puntual, ¿eh? A la hora que quedemos en este momento, será puntual todos los días a esa hora pactada. Me comprometo. ¿Por qué? Porque además ya terminé de hacer unas cosas que tenía pendientes esta semana. Así que a partir de ahora ya estoy más libre. No comenten, pongan en la encuesta. Bueno, yo dejo ahí la encuesta y nosotros seguimos. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Yo estoy muy bien, la verdad. Y vamos a empezar de frente con el programa, nada más. Sin tanto flow. Sin tanto flow. Espérense un ratito. Voy a acomodar unas cositas aquí antes de abrir. Listo. ¿Qué les pareció el programa de ayer, papis? ¿Quiénes vieron el programa de ayer en la noche? ¿Quiénes tuvieron la dicha de ver la maravilla que se hizo ayer aquí en PDT en la noche? Déjenme saber en el cajón de comentarios. Quiero saber quiénes disfrutaron el programa de ayer como yo. Lo disfruté como un chancho, verdaderamente. Y quiero empezar con esto. Voy a empezar el programa con carne, ¿ah? Luis Carrillo Pinto, mi causa, todo el mundo ya lo sabe, especialista en el negocio que está alrededor del fútbol, no necesariamente en el fútbol, sino del negocio que está alrededor. Los que no hayan visto el programa de ayer, vayan, weón. De verdad, no se pueden perder esa locura de programa. Impresionante el nivel. Yo no, no me la quiero solo, pero toda mi vida. Toda mi vida yo he sido consumidor de fútbol, veía, compraba mi Bocón todos los días, compraba mi Bocón, me acuerdo, compraba mi Todo Sport. Al principio, de ahí dejé de comprar Todo Sport, porque ya se comenzó a bajar el nivel. Pero sí compraba mi Bocón, porque en ese tiempo el Bocón tenía buenos redactores. Y veía los programas deportivos, veía Fútbol en Acción, veía al show de goles de Lucho, veía. No me acuerdo qué cosas veía ya.
Fútbol en América, creo que tiene como 15 años. Y veía los programas deportivos de la época, ¿no? Ovación, creo que también tenía un programa. Tenía Fútbol en Acción, Ovación. Había otro. Veía el deportivo de Teledeportes. Veía Goles en Acción. Veía el que daba en las mañanas de Alex Rizzi con el perro. Con el perro Contreras, no sé si ustedes se acordarán de ese programa. Ya yo me preparaba para ir al colegio con ese programa. Yo me cambiaba, me alistaba para ir al colegio viendo a Alex Rizzi con el perro Contreras, cuya voz, por cierto, para los que no sabían, es de Carlos Vilches, ¿no? Es de Carlos Vilches. Entonces yo veía ese programa del perro Contreras, el perro Contreras, ¿se acordarán o no? Y el perro Contreras, ya pecho cherita, pe. Y la voz que hacía el perro Contreras era la de Carlos Vilches. Y Alex Rizzi dirigía ese programa. Entonces yo veía todos esos programas. Y siempre cuando yo era niño decía, pucha, necesitamos algo más. O sea, necesitamos. O sea, está bien la farándula del deporte, que le dijo, no le dijo, declaró, no declaró, qué opinó, qué no opinó, que jugó bien, jugó mal. Pero necesitamos. Creo que, o sea, siempre tuve esa necesidad de que alguien me hablara de fútbol, que alguien me hablara del juego, de cómo, de qué cosa hicieron bien, qué cosa hicieron mal, que alguien me enseñara sobre fútbol, porque yo pienso que yo pienso que la prensa tiene una labor didáctica olvidada, ¿no? La prensa se ha olvidado que tienen la labor de enseñarle a la gente algo. Pienso, esa es mi opinión, ¿eh? Por eso yo hago este programa. Yo pienso que tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes sobre fútbol. Y nunca, hasta hoy, ya tengo 39 años y nunca encontré un programa en el que hablaran de fútbol. Nunca. Nunca encontré un programa en el que hablaran de fútbol, en el que te enseñaran, en el que te agarraran una pizarra y te dijeran, bueno, esto es así, bien hecho, ¿no? Nunca lo encontré. Y como no lo encontré, lo hice yo. Como no lo encontré, lo hice yo. Y yo sé que este producto es un producto de nicho. Yo sé que no es un producto masivo. Yo sé que no es para todo el mundo. Yo sé que mis videos nunca van a tener 200.000, 300.000 vistas. Pero no me importa porque yo creo que tengo un rol más importante que el de tener miles de vistas. Y en ese camino, creo que la cúspide de la persecución de ese objetivo llegó ayer. Ayer, por fin, hice el tipo de programa que hubiese querido tener yo cuando era joven, cuando era niño, quiero decir, porque soy joven, pero cuando era niño, hubiese querido tener a mi disposición un programa como el que se ha visto ayer en PDT en la noche, y que vas a ver todas las veces que juega Alianza un día después. Si Alianza juega el domingo, el lunes vas a ver el programa que viste ayer. Si Alianza juega el sábado, el domingo lo vas a ver, y así. Al día siguiente, a las 10 de la noche de que juega Alianza, vas a ver ese programa. Y verdaderamente estoy muy feliz de que ustedes tengan la oportunidad de que les hablen de fútbol como debe ser. Como debe ser. Porque a mí, yo siempre hubiese querido, toda mi vida hubiese querido tener un programa disponible como el que hicimos ayer. O como el que hago yo todos los días a la una, pero el que hicimos ayer en especial, brutal. Brutal, de verdad, lo he disfrutado como un chancho. O sea, yo tengo buen ojo para las personas, de verdad. Tengo buen ojo para descubrir talento y también para saber quiénes no tienen talento y quiénes son inteligentes y quiénes no son inteligentes. Y lo que me gusta del panel que he armado para los programas post partido, para el análisis en frío, son gente que entiende de fútbol, pero principalmente que son gente inteligente. Principalmente son gente inteligente. Y puta, el programa de ayer. De verdad que te digo, o sea, no hay. En ningún panel, ni de la televisión, ni de YouTube, ni en ningún sitio vas a ver el nivel que tuvo el programa de ayer. Así que suscríbanse al canal, ayúdennos en eso, porque el nivel de suscriptores está bajando. Solamente este mes se suscribieron 1.000. Los últimos 6, 7 meses estábamos en 2.300 por mes. Este mes se han suscrito solo 1.000 personas. Así que ayúdennos a seguir haciendo esto. Suscríbanse al canal, activen la campana.
Creo que creo, yo creo que lo merece, sinceramente. Bueno, sí, mejor dicho, empezamos. Mi amigo Luis Carrillo Pinto, especialista en deporte, en el negocio de hacer dinero, como lo llama él, correctamente además, hace un informe con el que vamos a estar de acuerdo o discrepar, pero primero lo vamos a entender sobre los derechos de televisión. Dice: Alianza Lima ha afrontado el conflicto de los derechos audiovisuales de la Liga 1 con inteligencia y con una muy buena asesoría legal. ¿Y por qué? Dice, ¿no? Ahí en el enunciado tengo que discrepar con mi causa, tengo que discrepar con Lucho, porque pienso que lo pudimos hacer mejor. Y quienes ven PET desde hace mucho tiempo saben exactamente a qué me refiero. Siempre me parece que el grupo legal de Agustín Lozano estuvo siempre un paso por delante. Siempre estuvo un paso por delante y nos cagó. Nos cagó con Otárola, nos cagó con la medida cautelar, nos cagó con el cambio de reglamento, nos cagó con las bases. O sea, éramos como un ratoncito que intentaba ir por un sitio y ¡pum! Le ponía un muro. Y intentaba ir por acá y ¡pum! Ya estaba el muro construido. Intenté ir por allá y el muro, ya no había un muro, había un edificio. O sea, siempre estuvimos un paso detrás de Lozano. Entonces, discrepo con la opinión de Lucho, pero sigamos. Por un lado, ha respetado su renovación de contrato con el consorcio al no firmar con 1190 y siempre mostrarse en contra del nuevo modelo planteado. Hasta ahí, de acuerdo. Respetó la modificación del reglamento de la Liga 1 y dejó entrar a las cámaras de 1190 Sports a transmitir los partidos, dándole todas las facilidades y accesos. Nadie puso mal la cara en las entrevistas post-match. También de acuerdo. O sea, hasta ahí estamos de acuerdo. Alianza decidió no pelearse ni contigo ni contigo. Tú me obligas, manda, entra, ahí está el reglamento, yo no puedo hacer nada. Y por acá me reclamas, entra si quieres también. O sea, Alianza nunca se puso intransigente ni con el consorcio, ni con 1190 o la Federación Peruana de Fútbol. El resultado: Alianza Lima le cobrará a 1190 Sports los 6.5 millones de dólares, más el 20% aumento del 2023, que son 7.8 millones de dólares. Yo esa información yo la tengo diferente. No es mucho más, pero sí es más. Está bastante más cerca a los 9,5 millones de dólares que a los 8, ¿no? Que ingresan juntos antes de las contrataciones del 2024. Y yo tengo que acá aclarar una cosa, esto es importante. El problema por el que Alianza, digamos, está luchando tanto, no es la plata. O sea, la diferencia entre la oferta que Alianza tenía firmada con Gol Perú y la diferencia que hay entre la plata que ofreció Gol Perú y la plata que ofreció entre 1190, para nosotros al menos, para los otros clubes no tenemos ni idea, pero para nosotros es muy poca. O sea, Alianza no está peleando por plata. Alianza está peleando por la sostenibilidad de un negocio. Porque Alianza piensa que este negocio, no solo Alianza, Alianza, Melgar, Cienciano, estos clubes, piensan que este negocio será así un año, 2 años, 3 años, y de ahí, ¿qué? Porque económicamente los números no están dando. Económicamente los números no están dando. O sea, 1190 no está teniendo, Liga 1 Max no está teniendo la cantidad de suscriptores que pensaron que iba a tener. No han salido las cosas como ellos pensaron que iban a salir, y por tanto no están recaudando el dinero que ellos necesitan, no pensaron que necesitan para sostener el negocio con los números que ellos están ofreciendo a los clubes. Entonces, lo que va a suceder ante los ojos de cualquier persona experta en esto es que 1190 va a pagar un año, 2 años, porque tiene el respaldo del grupo 777, y después va a decirle a los clubes: bueno, papi, no hay plata, hablamos. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Alianza va a estar bien porque tiene sus recursos. ¿Y nosotros? Prácticamente el fútbol peruano va a quebrar. Esa es, digamos, la discrepancia que tiene Alianza con este modelo. No es el tema económico, porque para nosotros es muy, muy, muy similar. Ya, hijito, bájate. ¿No? Para nosotros es muy similar lo que vamos a ganar por un lado, por otro es muy parecido. La huevada es que, 11, es que Gol Perú te garantiza 10 años de contrato. ¿Me entiendes? 10 años. Y con esa seguridad, pues tú puedes invertir en infraestructura y hacer lo que quieras. El problema con 1190 es que no te asegura ni cagando 10 años. La información que tengo yo es que Alianza va a llevar este contrato con 1190. No, no lo va a firmar en el Perú, lo va a firmar en Paraguay, con el respaldo de la Conmebol. Esa es la información que tengo yo, que la Gerencia General de Alianza Lima no va a firmar estos convenios con 1190 y con la Federación en el Perú, sino en las oficinas de Conmebol y con el respaldo, además de Conmebol, para asegurarse de que lo acordado se respete.
¿no? Bajo apercibimiento de quién sabe, ¿no? Así que por ahí va un poquito la cosa y aplaudo, por cierto, la decisión de Alianza. O sea, eso es algo que está pasando mucho en Alianza últimamente. Eso es algo que está pasando mucho en Alianza últimamente. Y es que Alianza está enfrentando y solucionando los problemas que dejó la anterior administración. Con los dueños del circo, ¿eh? O sea, Alianza dice, le dice a Lozano, ah, sí, tú, ya, vamos con tu papi. Viene el de 22 y, ah, sí, que ah, sí, tú, ya, vamos con tu papi. Viene tal cual, ah, sí, ah, ya, vamos con tu papi. O sea, en Alianza se están saltando a los payasos y se están yendo directamente con el dueño del circo. Y eso, aplaudo. Aplaudo. Así, o sea, como les dije ayer, antes de ayer, ¿no? O sea, la gente que está hoy en Alianza, estos güeyes no hablan con gerentes de marketing, comerciales, de prensa, de no, estos güeyes hablan con dueños de circos. ¿Me entiendes? O sea, y eso es una gran cosa, porque es otra vaina cuando todo. O sea, hay un dicho, ¿no? Que dice, no, ese es problema de gringos. Ya, estos son los gringos de los que hablamos cuando. Cuando nosotros decimos que es un problema de gringos, ya, estos son los gringos de los que hablamos. Claro, ¿no? O sea, ya estos señores se arreglan en otro nivel. Me han mandado una info interesante. Pero bueno. El tanque, lo más seguro es que el tanque no pierda, no, o sea, el tanque se lo van a llevar a 11.90, porque, o sea, una vez que se decida esto, que ya va a ser muy pronto, me refiero a lo de 11.90, una vez que se decida, Gol Perú va a desaparecer. Así de simple, o sea, ¿qué cosa va a hacer Gol Perú? ¿De qué van a hacer? ¿Qué van a tener ahí a la chica esta, cómo se llama? A las chicas estas que hacen sus programas que no ve nadie, no ve absolutamente nadie, ¿hablando de qué? O sea. Y ojo que el golpe que va a recibir la U si es que nosotros cerramos con 11.90 es interesante, ¿eh? Porque si Gol Perú deja el negocio del fútbol, ¿quién le va a pagar a las gallinas? ¿Ah? Interesante, ¿no? Pero bueno, sigamos. Alianza Lima le cobrará 11.90 por los 6,5, como les digo, es un poco más. Si el consorcio del fútbol peruano antes del fin de año gana el proceso legal, podría ejecutar su contrato con Gol Perú el 2024 y 11.90 Sports igual le pagará su partido de transmisión de este año. Si no se resuelve a favor del consorcio el tema legal, podrán firmar con 11.90 el 2024 con un contrato 22% menos favorable, pero igual importante. Además, si firman con 11.90, recibirá 500 mil dólares adicionales. No tendrá demandas judiciales con el consorcio, pues se podría aplicar la cláusula de salida, a excepción que decían estar en el mismo escenario del 2023 todo el 2024. Es decir, sin ejecutar su contrato con el consorcio y sin recibir dinero de 1190 Sports, pero con sus transmisiones en Liga 1 Max. Bastante improbable, diría yo, ¿no? Esa es la información que comparte Lucho, de acuerdo en parte, ¿no? No estoy tan de acuerdo en que Alianza se haya manejado del todo bien, pienso que ahora lo están arreglando. También discrepo en que vamos a salir libres de polvo y paja. Estoy más que convencido. De hecho, tengo la información de que va a ser una guerra importante contra el consorcio. Va a ser un tema legal contra el consorcio de larga data, de largo aliento y con consecuencias que podrían ser bastante duras, además, para el club. Pero eso se verá cuando se tenga que ver, no, no ahorita. Sinceramente, en este momento no. Ahorita la prioridad es otra. Por otro lado, les recuerdo que tienen como alternativa utilizar los superchats para comunicarse conmigo. De paso apoyan el canal y créanme que lo necesitamos en este momento. Apoyan al canal con sus superchats, con sus super stickers, haciéndose miembros también. Háganse miembros VIP. Estamos regalando dos entradas a los miembros VIP de PET, dos entradas Occidente para todos los partidos de Alianza Lima. Antes de continuar, tengo que agradecer a mis auspiciadores. Voy a volver al formato anterior. Es momento de los auspiciadores. Muchísimas gracias a Basic.
la marca de ropa número uno de Uruguay que ya se encuentra en Perú, disponible para ti con las mejores poleras, polos tres cuartos, gorras, chullos, pantalones y etcétera. Siempre con la mejor calidad. No es una marca más, no es una de esas marcas que no, no es una marca más, es una marca de ropa especial, es una marca que se preocupa en el diseño, que se preocupa en la calidad de la tela, que se preocupa en los acabados y creo yo que han conseguido insumos de alta calidad porque se nota. Bueno, yo comparo esto con mis, tengo unas poleras ahí, tengo varias poleras de una marca que me gusta mucho que se llama ay, me olvidé. Me olvidé, que son bien caras. Están 180 cocos cada polera. Y sinceramente, esto no tiene nada que envidiarle. Así que compren Basic Clothes. El link de compra está en la descripción de este video. Además de Basic, tengo que agradecerle públicamente a los señores de MeridianBet.pe, la mejor casa de apuestas del Perú que sigue con PDT, no se va a ir nunca porque son felices conmigo y yo soy feliz con ellos. Muchísimas gracias a los señores de MeridianBet y están tan felices que te regalan a ti, estimado hermano blanquiazul, escuchen esto, es una locura. MeridianBet te regala, registrándote con el código promocional 3579, que está aquí abajo. Aquí, mira, aquí. ¿Ya? Con ese código 3579 te registras. Y tu primer depósito, escucha, Gil, escucha. Tu primer depósito se duplica hasta 1000 nuevos soles. Pero escucha esto, porque eso no es todo. Sin rollover. Sin rollover. Así es simple. Así que regístrate en MeridianBet.pe con el código promocional 3579 y tendrás tu primer abono. O sea que piensa bien, ese abono tiene que ser de 500 lucas, de 600 lucas. Y se van hasta el doble sin rollover. Muchísimas gracias. Bienvenido Johnny Peralta. Muchísimas gracias. Se hace miembro VIP de PDT. Tiene acceso a un grupo privado, además de Telegram. El chat es impresionante. Mira, para que vean que no estoy floreando. Acá está el chat. Lo he abierto hace un ratito, 79 mensajes, ¿no? De verdad que se la pasan todo el día hablando de Alianza. Ahí está el grupo de Telegram privado. En este grupo de Telegram, nosotros sorteamos dos entraditas. Carlos Rubén Bejarano Arrietas, Just Donated 5 nuevos soles, un super chat. Que arreglen con Conar para que no nos sigan cagando. En realidad, lo único que necesitamos de la Conar es que no nos roben. Nada más. De ahí que hagan lo que les dé la gana. Y por último, pero no menos importante, a los señores de Headliners Bets. Headliners Bets son una empresa que se dedica a dar consejos de apuestas. Está conformada por personas que yo conozco que son apostadores profesionales y comparten sus mejores consejos contigo. ¿Ya? Y para la gente de PT han creado un canal gratuito. Gratis, huevón. No, no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que hacer clic en el mensaje que está anclado. Y que también está en la descripción de este video. Haces clic ahí, Headliners, te manda al grupo de Telegram y todos los días te van a tirar un centro con una apuesta para que salga para tu chaufa. Además, si te va bien, ya luego asciendes y te vas a la zona VIP de Headliners y ahí ya no tienes una jugada diaria, sino tienes 4 o 5. Entonces, ellos son expertos en box, en tenis, en fútbol, en básquet, en fútbol americano, en MMA e eSports. Así que no te pierdas la oportunidad de utilizar tu bono de MeridianBet hasta 1000 soles con la gente, siguiendo los consejos de la gente de HeadlinersBet. Muchísimas gracias Basic, muchísimas gracias Meridian y muchísimas gracias HeadlinersBet. Muchísimas gracias y seguimos con el programa. Antes de seguir, más de 1100 personas conectadas y apenas 195 likes. Es una falta de consideración. Suban ese fucking número o los voy a buscar uno por uno. Tengo que ir por aquí, desgraciadamente yo soy hincha de Alianza, se los he dicho mil veces, también les he dicho mil veces que amo al señor Carlos Zambrano. Ustedes saben cuál es mi admiración por Carlos Zambrano, tanto así que me he cortado como él, estoy imitando su look, claramente a mí me queda mejor, ¿no? Claramente, pero no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí porque desgraciadamente se hace cada vez más evidente que el señor Zambrano no está en plena forma física.
¿no? Hoy día fue invitado por la Federación Peruana de Fútbol a un evento comercial de la marca de cerveza que auspicia a la selección. Y por Dios, ¿quién está más cachetón, Zambrano o yo? Díganme ustedes, ¿quién tiene más cachetes y más papadas, Zambrano o yo? A ver, todos en el chat. Voy a mirarlos aquí fijamente para que puedan comparar. Todos en el chat. ¿Quién tiene más cachete? Ahora, en este ángulo. ¿Quién tiene más papada y más cachete? ¿Zambrano o yo? Y yo se los dije aquí hace cuánto tiempo, hermanos aliancistas, les dije que Zambrano estaba mal físicamente. ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo les dije que Zambrano no se estaba cuidando? ¿Hace cuánto tiempo advertimos en este canal y todo el mundo me decía, guau, lo estás hablando huevadas, que el Kaiser la rompe, que esto, que el otro, que mira, estás exagerando, que lo del peso no es importante? ¿Cuántas veces se los dije, huevón? De hecho, en este evento también estuvo Cristian Cueva. Y es sorprendente, pero Cristian Cueva está en mejor forma física que Carlos Zambrano. O sea, eso ya tiene, de alguna manera, tiene que ser considerado una falta de respeto, ¿no? Que Carlos Zambrano esté en mejor forma física que Cristian. Que Cristian Cueva esté en mejor forma física que Zambrano. Mira, mira, compárame. Compárame, weón. O sea, estoy mal. Quiero saber si de repente estoy exagerando. No estoy exagerando. Y yo tengo que ser, acá tengo que ser muy enfático, porque hemos sido enfáticos cuando a Zambrano lo vimos fuera, cuando a Cueva lo vimos fuera de forma, hemos sido enfáticos cuando a Barcos le bajó el nivel, hemos sido enfáticos en diferentes situaciones, sean quien sean. Y en este caso, a Carlos Zambrano no se le puede pasar por agua tibia, porque nosotros no defendemos jugadores. ¿A quién defendemos nosotros, estimados hermanos aliancistas? Familia Blanquiazul. En esa última foto parecían Jorge Luna y Ricardo Mendoza, huevón. Parecían que ya iban a decir, bienvenidos a hablando, 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 hablando. Igualito ya. Ya parecía Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Luna y Ricardo Mendoza. The Factory has just donated 2 nuevos soles su super chat. Está muy gordo. Así es, hermano. Y acá yo tengo que ser muy enfático, hermanos. Y si hay fans de Zambrano, tienen que saber que yo soy uno más de ustedes. Yo también soy fan de Zambrano. Yo veía sus primeros partidos en Alianza y era un espectáculo. En Copa Libertadores era un show verlo jugar. Listo. Entonces, tengo que exigirle públicamente al profe Larriera, porque esto se soluciona bien fácil, ¿eh? Bien fácil. Tengo que exigirle públicamente al profe Larriera que lo congele hasta que se ponga en forma. Tenemos a Míguez, tenemos a Jordi. Y para la Liga 1, verdaderamente Jordi o Míguez, suficiente. No necesitamos a Carlos Zambrano al 50%. Profe Larriera, póngase firme con estas cosas. Porque miren esto. Miren esto. Quiero que vean esto, porque, o sea, para mí es una falta de respeto, weón. Tengo que ser bien, bien sincero. Miren esto, ya. Este es Zambrano hoy. Y este era Zambrano en Boca. O sea, ¿me siguen? ¿Me siguen el hilo? ¿Lo ven? ¿Cómo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Estoy hablando huevadas o tengo razón?
¿Eso qué significa? ¿Saben qué? Me llega el pincho jugar acá. Yo lo entiendo así. Me van a disculpar, pero yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Yo entiendo su estado físico como un me llega al pincho están aquí. Lo entiendo igual que entendí a Cueva chupando. Para mí es la misma hueva. Para mí es la misma hueva. Las dos denotan una falta de compromiso total con la institución. Las dos. Las dos. Y yo lo congelo, profe. Lo congelo hasta que esté al 100%. Si quiere. Si no, en diciembre, que se vaya donde quiera. Que se vaya a Boys de una vez, que se vaya a Cantolao de una vez. Y no es por un tema. O sea, Zambrano, así gordo, igual rinde seguramente. Igual va a destacar, igual. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de que para mí ese escudo que tenemos en el pecho vale como mierda. ¿Me entiendes? O sea, para mí ese escudo que tenemos en el pecho vale que cualquier jugador no pase de esto a esto en 6 meses, peor. No es un tema de jugadores ni de fútbol, es un tema de escudo. De cómo entiendo yo mi escudo. Andrés de Val Justo United, 5 nuevos soles, un super chat. Gracias. Entre Cucueva se va al Alfa T, Zambrano gordo, y las lesiones, los jales de este año nos han salido pésimo. Yo confío en todos. Estoy de acuerdo con Andrés, pero yo confío en todos. Yo confío en todos los jugadores que están en Alianza. Todos. Desde el primero hasta el último. Desde el que juega más hasta el que juega menos. Por eso yo estoy seguro que Zambrano va a tomar esto como lo que es. Una crítica que encierra un deseo de que cambie para bien. Esto es una crítica con cariño. Es una crítica que encierra un deseo de que salgas tricampeón con Alianza Lima y te carguemos en hombros en diciembre. Para eso tienes que dejarte de huevadas. ¿Listo? Acá no estamos maleteando ni nada. Estamos mostrando una realidad. Estamos emitiendo una crítica. Y estamos esperando que esa crítica termine en la mejoría para él. Y sobre todo para mi club. Porque primero Alianza. Segundo Alianza. Y tercero. Pónganlo ustedes en el chat. Ah. Así de simple. Alianza, primero, segundo y tercero. Y si se aplica eso para Cueva, se aplica también para Zambrano. ¿Por qué no? Así que a dejar de comer pan y arroz, a dejar de comer estupideces, a entrenarse bien, a tomar mucha agua, a dormir tus 9, 10 horas y a seguir. A propósito, efemérides Grone. Un día como hoy, en el 2021, nos cogimos a todos. Y de hecho, me encantó este tweet porque es verdad, de repente no caímos en cuenta de todo lo que hicimos en el 2021, pero en el 2021 nos cogimos a la U, nos cogimos a Cristal, nos cogimos a Lozano, nos cogimos a la Federación Peruana de Fútbol, nos cogimos a todos en el 2021. A todos. Este año. Más que este o el año pasado, este año 2021 va a pasar a la historia como el año en el que nos cogimos a todos. Nos cogimos a Lozano y a sus, ¿no? Mira, les ganamos en el TAS. El equipo llegó sin pretemporada. Hernán Barcos la rompió. Busto fue invicto.
jugamos con línea de 5. Regresó Jefferson Farfán. Le ganamos en la final de los pavos, le ganamos el clásico a la U con un hombre menos, con un gol al último minuto de un canterano. Ese año, de verdad que nos cogimos a todos. Y para celebrarlo y conmemorarlo, vamos a revivir juntos el gol de Axel Moyano. 1-1 el clásico y se viene Luis Mora. Acá en este gol hay un movimiento que pasa desapercibido para todo aquel que no tiene un ojo muy, muy entrenado cuando se habla de fútbol. Pero para eso estoy yo, no se preocupen. Quiero que se centren en Hernán. ¿Ya? La última. Estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta, pero estoy también seguro que muchos no. Miren el movimiento de Hernán, ¿eh? Ahí le hace un pasito tuntún. O sea, él viene con Alonso, ¿no? Los dos vienen así, palmo a palmo, y Hernán hace esto, se mete para allá y sale, huevón, y Alonso se queda así. ¡Ah! Sin tocar la pelota, mira lo que hace Hernán, mira, ahí, listo. Y ahí ya ganó ese metro de distancia que necesitaba para rematar de cabeza. ¿Ves? Ahí ya, con ese movimiento, él ganó ese metro de distancia que necesitaba. Porque estaba pegado, mira, pegado, 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 chao. Lo cagó, weón. Lo cagó Alonso, weón. Qué buena, mira, acá pegado, 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 chao. Y el cabezazo de Hernán que choca en el palo y Axel que se mete con todo, con chazo. Y en ese momento era súper clave ganar el clásico, no por las gallinas, porque con las gallinas nunca es. O sea, las gallinas siempre parece que están peleando, pero nunca pelean ni mierda, ¿no? Pero era súper clave porque Alianza estaba con 10 y la U había empatado y se venía con todo la U. O sea, era un partido que más tiraba para el 2-1 de ellos que para nosotros. Y Mora se escapa por la banda. Y también hay que hablar del centro de Mora. Es increíble. El centro va directamente a la cabeza. ¿No? Y el movimiento de Hernán para sacarle ese metro de distancia. Mira, chao, weón. Es así nomás, ¿eh? Clac, clac. Y puta, y Alonso, ¡ay! Se fue en trompo. Ya no supo qué hacer. Y se fue y le regaló ese metro que es demasiado. Weón. Un metro es demasiado para jugadores de la calidad técnica de Hernán, ¿no? Y sobre todo si el centro viene tan perfecto, porque el centro fue perfecto también. Y Axel se tira con todo, pues, weón. Y encima se le grita en la cara a estos cabros de mierda, puta, qué hermoso momento, weón. Chivolo 19 años, te la canta en la cara, qué bacán, pues, weón. Ese 2021 quedará en la historia como el año en el que nos cogimos a Lozano y a sus dos bebitas. ¿Ah? Ahí va el Rafa. Y a llanto, ¿no? Hicimos que despidan a Comiso y encima nos ganamos con este fotón, ¿no? El fotón de Bayón cargando a Axel, ¿no? Uno de los goles más gritados en pandemia, si no el más, ¿no? Si no, escuchemos nomás al tanque. Espera, Barcos en el área, Barco, 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 ¡viene! La mierda. Hay mucha gente que ama al tanque, ¿eh? Yo tengo que ser bien sincero con usted. Yo de repente lo que voy a decir no es popular. Pero cuando Alianza metía gol, yo tenía que poner mute. Porque mi causa tiene un timbre de voz. O sea, él no dice ¡ah! No, él, ¡ah! Ya, ese timbre, ¡ah! Puta, es un alfiler en el timbre para mí. Para mí. Habrá gente que le guste, pero para mí, que tengo cierta afición por el audio, me gusta. O sea, puedo agarrar una onda sonora y entenderla. Para mí es un clavo en el tímpano la voz del tanque, weón. Y la del flacucheto también, ¿eh? No, no la aguanto. No la aguanto. Y el tanque, puta, el tanque mantiene la nota aguda así. Es demasiado para mí, weón. Yo le pongo mute y grito en mi cuenta, no sé, ¿no? Pero para mí es demasiado. El agudo del tanque para mí es demasiado. Pero yo respeto a quienes les gusta. Kanashiro es otro que no me gusta. Su voz, o sea. No es que narre mal, no es que grite mal los goles. No, no, no. Seguramente narra muy bien. Y seguramente cómo grita los goles también es espectacular.
pero su timbre de voz, bueno, es insoportable. El del Flaco Granda puede ser un gran periodista, un gran entrevistador, un gran narrador incluso, pero yo me refiero fonéticamente. O sea, su timbre de voz es insuperable, weón. Es insuperable, no, es intolerable para mí. Me vacilan los extranjeros. Me vacilan los extranjeros, los argentinos, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, ¿cómo se llama? Mariano Clos, ¿no? ¡Ah! Cuando hace eso, ¡ah! Ahí está impostando la voz. O sea, porque la voz natural es esta, mira, ¡no! ¡Gol! Esa es la voz natural, pero la voz impostada es, ¡ah! ¡Ah! Eso es impostación de voz. Entonces, cuando Clos usa su técnica para narrar y para editar los goles, él mata mucho los armónicos agudos de su voz y queda una voz más intermedia, más consumible. Es más consumible la voz de Clos, ¿no? De ahí te puede gustar más o menos su estilo, pero cómo él modula su voz para hacerla más agradable, a mí me resulta agradable. Miren, vamos a poner una narración de Mariano Clos. Va sacando, quería hacer la personal. ¿Te das cuenta? Va sacando, es una voz más armada, más estructurada, ¿te das cuenta? Es una voz más neutra, no, no es, no, es una voz más grave, que tiene, no es una voz así que... No, es una voz así, más No podía gruesa. Romero, pero sí pudo. El cierre de Molina para Martín, levanta Upamecano. Saca Molina, siempre un compañero, toca McAllister para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez. ¿Qué toca? ¿Te das cuenta? O sea, me gusta porque cuando la jugada no tiene peligro, no solamente es que grita más o grita menos, o que habla más rápido o habla más lento, es que su voz, o sea, él va cambiando su timbre de voz, o sea, la toca Messi, sale por la defensa, está tocando muy bien la defensa de Argentina y va avanzando con la pelota y poco a poco estamos cada vez más cerca del arco y fíjate cómo voy elevando el timbre de mi voz, ¿te das cuenta? O sea, él, conforme la pelota está en juego en determinadas zonas de la cancha, él va elevando no el volumen, sino el timbre, las notas, va elevando, va pasando de acá cuando estás en arco propio, va avanzando así mientras vas llegando al propio arco, ¿te das cuenta? O sea, mientras vas avanzando, él va elevando el timbre de su voz. Y ahí está en agudo porque están dos contra uno. Entonces tú escuchas el partido y tú sabes dónde está la pelota porque Mariano Clos con su timbre te está diciendo dónde está la pelota. Y te das cuenta que cuando antes de la jugada, acá está con Di María, está solo Di María. Y cuando te das cuenta que ahí está en agudo, ¿no? Está Di María, está. Y cuando mete el gol, él no levanta más el timbre, lo baja. Ahí está Di María. Puta, es un maestro, ¿no? Pero sí me entiendes, ¿no? O sea, ahí está Di María, está solo Di María, está solo frente al arquero. Puta, es otro estilo, huevón. No es porque sea extranjero, no es porque sea argentino, no, es porque es mejor. ¿Te das cuenta? Es porque simplemente es mejor. Es mejor narrador. Tiene técnica para narrar, sabe manejar su voz, sabe modular su voz. Es otra cosa, pero. O sea, yo siento, no es que sea más profesional, seguro el tanque es muy profesional, pero Mariano es un cantante, o sea, Mariano utiliza técnicas de canto mientras narra, ¿me entiendes? Y no solamente eso, sino utiliza storytelling también, te cuenta una historia con su voz, sin escuchar lo que dice. Si él dijera, tú sabrías lo que ha pasado. O sea, no sé si me dejo entender. O sea, sin pronunciar palabras, solamente haciendo sonidos,
tú podrías entender lo que está pasando. Porque o sea, tiene estudios seguro de storytelling, y cuando él narra un partido, lo narra. Es como si contara una historia y la cuenta no solamente con las palabras que dice, sino con el timbre de su voz. Perdón, me fui a la mierda. Me fui totalmente en floro, ¿no? En conclusión, no me gusta el tanque Arias. En conclusión. Todo para decir eso, nada más, pero no. Yanma es buenísimo, ¿eh? Yo le soy bien sincero, he hecho un peinado, o sea, para descubrir algún talento por ahí. Descubrí a Franco, para lo que es en los comentarios. Franco es muy bueno. ¿Sabes en qué es bueno Franco? Primero es Robert Flores Torres has gasto un 82 nuevos soles su superchat. Gracias. Apunta Giamma para las futuras narraciones de PDT. Le decía, ¿no? O sea, Franco es inteligente. Ya una persona que es inteligente ya tiene la mitad del camino ganado ya. Y además de eso, le gusta el fútbol, le gusta estar informado. Y lo que más me gusta de ese huevonazo de Yossi es que defiende su postura y argumenta. ¿Te das cuenta? Esas cosas a mí me llaman la atención. Y bueno, Yanma tiene un estilo bien particular. Lo vamos a escuchar ya. No quiero pensar que era Hernán. Era Marco, otra vez. No puedo creer, mira. Barco. Hernán que le pone el balón que empatía a Castillo. Hernán, estaba solo Castillo, cierta ansiedad. Va a venir. 25 minutos del partido. Upa, le dejaron pasar para Gino Peruzzi, pero atento. No, él va a saltar mal. Samudio le está pasando muy mal el partido. La está pasando mal por la presión de Alianza Lima. Pero está pasando realmente mal el jugador Ángel Samudio. La toma Jairo Concha, sigue Jairo Concha, la baja de Jairo Concha. La tiene quien, es Cristian Cueva. Mira dónde aparece Cueva. Están en todos los dos van para el lado a lado. Barcos, falta Jimmy Baloyes contra Hernán Barcos. Si te das cuenta, los dos siguen juntos. O sea, es bueno, Yanma, a mí me gusta. O sea, me parece placentero escucharlo narrar. Me parece placentero escucharlo narrar. Lesiones. Tengo la información. Bueno, yo ya les había comentado que me comentaron así, el entrenamiento de Alianza hoy es por la tarde, o sea, ahorita deberían estar entrenando, ¿no? Alianza no entrenó hoy en la mañana, y lo de Brian no es nuevo, lo de Brian es algo que si tú sigues PDT desde hace algún tiempo, tú sabes que Brian Reina ya tenía algunas molestias, ¿no? Sabes que Brian ya tenía algunas molestias previas, ya tenía algún malestar. De hecho, se le hizo... Lo curioso del tema de Brian Reina es que a pesar de que está con molestias, se le hacen los exámenes y no se le encuentra nada. O sea, las resonancias magnéticas no arrojan ningún tipo de lesión. Entonces, es medio raro lo que pasa con Brian, pero me parece que van a optar por dejarlo descansar esta fecha. Quien sí vuelve es Franco Sanelato. Quien sí vuelve es Franco Sanelato. No sabemos si va a estar en la convocatoria o en lista, pero está disponible. Hoy, esta semana entrenó parejo, así que si la Riera quiere, lo va a tener. Yo creería que sin Brian Reina, pues va a tener que jugar, ¿no? Creería que va a tener que jugar. Y bueno, Barcos también está al 100%. Eso ya lo sabías porque ves PDT, pero yo había hablado con Hernán el mismo miércoles después del partido. Le pregunté cómo estaba su piernita y me dijo que había sido solamente un golpe y que iba a estar bien. De hecho, él no quería salirse del partido, pero la Riera
casi lo obligó, ¿no? Porque Barcos le decía, no me cambies. Y la reina lo miró y le dijo, no ven nomás. Seguramente pensando en el partido del domingo, ¿no? Así que vuelve el bicho. Lo de Sabaj descartado, todavía no. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Aldair por izquierda, Sanelato por derecha, firmo, ¿no? Y Hernán Barcos de 9 con Concha Cueva, que también Cueva posiblemente esté. Solamente fue una pequeña distensión, me dicen, lo cual, bueno, ya ustedes saben lo que pienso. ¿Esa polera es básica? Claro. Una lástima lo de Sabaj, polera es básica, sí, veste Kun, se te sale. ¿Por qué? Piernita con cariño, pez hermano. Walo, ¿no será que Reina tenga el mismo problema que Da Silva y Ascuez? No, lo de Reina es que él tiene una forma de jugar que recibe mucha patada, weón. O sea, el propio estilo de juego de Brian Reina es un estilo que te expone al constante choque, a la constante fricción, al golpe, a la patada. Entonces, se resiente, pues, weón. O sea, que creo que este año lo han pateado a Brian más que en toda su vida, weón. Y lo del chaval tiene para 3 semanas más, por lo menos. Para mí se está guardando para la selección. Ojalá que no, ¿no? Veremos qué pasa. ¿Grimaldo es mejor que Reina? No, para mí no. Depende en qué, ¿no? Depende en qué. Si Cueva no tiene nada, ni va a tener compromiso, no se le debe renovar. De hecho, es una de las condiciones, ¿eh? Es una de las condiciones. Poner alianzas por sobre todas las cosas, incluso la selección, que acepte la reducción salarial y también que la Riera lo quiera. Esas son las condiciones que tiene que cumplir. Tío, con sinceridad, para la fecha doble, ¿cuánto el porcentaje de jugadores recuperados vamos a tener? Deberíamos tener el 100% del plantel recuperado para la fecha doble. Para enfrentar ya la última parte del campeonato al 100% con todos los jugadores disponibles. ¿Cómo anda Vilches? Ya bien, ya empezó a hacer trabajos. Hablé con Jordi, le pregunté y me dijo que iba a estar disponible para el partido con Suyana. Que no sabe si en banca o de titular, pero que en lista ya debería estar para la próxima fecha, ¿no? Para la próxima semana. Así que comienzan a recuperarse los jugadores. Mira, hoy día se incorpora Sanelato, la próxima semana se incorpora Vilches, seguramente también la próxima semana se incorpora Reina, Sabaj también debe estar una semanita más, y la siguiente semana, que ya es el parón de eliminatorias, pues ya recuperamos a Zambrano, y con eso, ¿quién nos faltaría? Nadie más, ¿no? O sea, para después de la fecha doble de la selección, vamos a tener de vuelta a Sabaj, a Zambrano, a Benavente, a Sabaj, Zambrano, Benavente, a Reina. Y bueno, esos, ¿no? Esos son los que nos faltaban, ¿no? Así que vamos a llegar después del parón de las eliminatorias, vamos a tener nuevamente a todos nuestros guerreros disponibles. A Concha lo patean igual y no arruga. No, a Brian lo patean mucho más. PT Gaming a las 7. ¿Cómo hacen? Porque estamos haciendo muy tarde las noches de juego, dicen ustedes. La nueva regla del offside es algo de lo que me han hablado mucho. Gracias, Marcos Chalco. A ver, la nueva regla del offside. Vamos a... Acá está. Nueva regla experimental para la trampa del offside. Dice, la FIFA testeará una nueva regla que solo será fuera de juego si todo el cuerpo del futbolista está por delante del penúltimo defensor. Es decir, antes era offside si tu dedo meñique, la uña, el hongo que tenías en el dedo estaba en posición adelantada. Y eso era el pendejo, porque a veces se anulaban goles por una ventaja que no existía. Porque tener una uña adelante no significa que tienes una ventaja, pero tener todo el cuerpo sí, ¿no? Entonces, la intención es que a través de esta nueva regla, los jugadores que estén adelantados tengan que estar totalmente adelantados, ¿no? La idea es señalizar el fuera de juego únicamente cuando el cuerpo completo del atacante supere el último defensor. Se pretende evitar que se señalicen por videoarbitraje algunos fuera de juego casi milimétricos. Por mucho que lo sigan siendo. De este modo sería necesario que el cuerpo del atacante supere por completo el del último defensor para eliminar los offside, así está, dice offside, que se indican por, mira, para que me crean, para que me crean, dice offside, dice, bueno, ahí está. Acá está, ¿ves? Mira.
Orsay. Y este es el diario Sport de España, Orsay, dice, bueno. Denominado por muchos la ley Wenger, en honor al ex entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, vinculado desde su retirada a la FIFA, que busca precisamente de innovaciones necesarias para mejorar el fútbol, se ha decidido que comience a probarse en las categorías juveniles de Suecia y próximamente en Italia y Países Bajos. Así que está interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están a favor o en contra? Yo estoy muy a favor. Estoy muy a favor porque estoy harto de esos 6 milimétricos. El gol de Castillo, por ejemplo, ante Libertad, se anula por los pendejos de la axila de Sabaj. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho haber estado aquí. Entonces, la encuesta termina con 41% a favor de la 1 de la tarde, ¿no? Casi mil votos, así que 44% ha decidido, casi por mayoría absoluta, que PDT seguirá saliendo a la 1 de la tarde, y yo me comprometo con ustedes a hacer PDT todos los días a la 1 de la tarde. Así que a la 1 de la tarde nos vemos aquí. Ahora, yo les pregunto, el PDT nocturno, a las 10 es muy tarde, ¿a qué hora podríamos hacer PDT nocturno? A ver, les pregunto, ¿eh? A las 7, 8, 9 o 10. Ustedes van a decidir, ¿eh? 7, 8, porque estamos acabando el PDT nocturno, acaba a las 3 de la mañana, weón. Yo acabo hecho mierda. De verdad. Ahí está. Voten. Mientras más votos, mejor. ...150 votos y todos están votando que sean las 9. Lo cierro en 200 votos, así que apúrate a votar, ¿eh? Apúrate al votar, lo cierro. Lo cierro en 200 votos. Listo. 9 de la noche ha sido el horario propuesto por ustedes para el PDT nocturno. 40% votó 9 de la noche. Así que a partir de hoy, PDT sale a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche puntual. Les doy mi palabra, salvo algún cambio que hagamos de último momento. Listo, salvo algún cambio que hagamos de último momento, sale PDT a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche porque tú lo quisiste así. Deja tu like antes de irte, es gratis, nos ayudas un montón. Comparte el video, también ponlo en tu Facebook, en tus redes sociales, nos ayudas un montón, de verdad. Necesitamos recuperar, hemos estado un poco bajos, así que apoyen el canal de esa manera. Les mando un fuerte abrazo. Arriba Alianza, bicampeón nacional. Toda la vida.
Poligonas, que es en Alianza y su casa.